Hey, muy buenas a todos, os traigo el efecto de siempre 6 de Juan Tamariz, para el cual necesitarás 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas en tus manos. La rutina es la siguiente, conocéis el típico mago que era capaz de tirar 1, 2 y 3 cartas, dar un golpecito y contar nuevamente 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Lo típico, te acercas a él, le preguntas, oye, ¿es usted el mago que tira 3 cartas? Que da un golpecillo y que cuando cuenta tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el tío es capaz de decirte, sí, yo soy ese mago. El mago que tira 3 cartas, que da un golpecillo y que cuando cuenta tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Es un efecto muy bonito. Siempre podrás hacerlo, ¿de acuerdo? Puedes pues seguir con la rutina de tal manera, oye, y si lo intento yo, me saldrá. Te puede decir, bueno, pues no sé, pruébalo tú, a ver si te sale, ¿no? Entonces, de las 6 cartas, pues siempre podrás tirar 3 y contar 1, 2 y 3. ¿Qué pasa? Que no le hemos dado golpecillo. Entonces, si le damos golpecillo, sí cuenta 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Es una rutina que en la punta de los dedos siempre puedes tener las cartas, que no necesitas nada. Muy limpio, ante grandes escenarios. Y se puede repetir cuantas veces quieras, tiras un 3 y siempre tienes 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cartas. Siempre 6, gran juego de Juan Tamariz. Lo tenéis en nuestra web para todo lo que queráis saber cómo se hace. Y recordad que si en vez de 1 dais varios golpecillos, en vez de 6 siempre contaréis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y hasta 9 cartas. Gracias y hasta el próximo vídeo.